LG dejó atrás el concepto modular del G5. Dijo, no funcionó, vámonos por algo mejor. Y así surgió el G6, un teléfono con un diseño completamente renovado, pantalla increíble y también resistente al agua. ¿Quieres saber lo bueno y lo malo de este celular? Te voy a platicar mi experiencia. Lo primero que me llamó la atención cuando tuve por primera vez en mis manos el LG G6 era que se sentía completamente diferente a lo que habían hecho con el G5, que se sentía como muy frágil, súper de plástico, y en esta ocasión tengo en las manos un teléfono que se siente muy sólido, tan sólido que puede llegar a resultar un poquito pesado. Son poco más de 160 gramos, que bueno, o sea, esto de pesado nada más lo digo en comparación con otros celulares, pero nada que no se pueda manipular con facilidad. En la parte de atrás, nada más para que chequen, tenemos Gorilla Glass de quinta generación. En la parte de adelante tenemos Gorilla Glass de tercera generación y el cristal que protege los lentes de la parte trasera es Gorilla Glass de cuarta generación. Bueno, pues de acuerdo con lo que se ha dicho, se ha puesto la tercera generación en la parte de enfrente porque el cristal es un poco más delgado, pero igual de resistente. Ya veremos si es cierto. Otra cosa que contribuye a esta parte de la resistencia es que tenemos bordes completamente curvos, que de acuerdo con algunos ingenieros, esto ayuda a que si de pronto se te llega a caer y cae con alguna de las esquinas, el impacto no sea tan fuerte y no se llegue a quebrar de la esquina hacia el resto de la pantalla, como sucede en algunas ocasiones cuando se nos cae el celular. Y ya que estamos hablando de los bordes, estos son completamente metálicos. Entonces, en cualquiera de los tres colores, la verdad es que se ve bastante bien. Destaca muchísimo el corte súper fino que tiene en cada uno de los lados del teléfono, en conjunto con el cristal brillante del Gorilla Glass en cada uno de sus frentes. Si nos vamos un poquito más a detalle para que lo conozcan por todos lados, bueno, en la parte de arriba tenemos la entrada para audífonos 3.5, también tenemos un micrófono, que de hecho es uno de los dos micrófonos, el otro está en la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos la entrada USB tipo C y también una bocina, que es de hecho la única que tiene el teléfono y ahorita les voy a explicar qué tal suena. Y en uno de los extremos tenemos la ranura para las entradas de tarjetas nano SIM y también micro SD, mientras que del otro lado tenemos los controles de volumen. Entonces, ¿en dónde se enciende el teléfono? Fácil, con la tecla del sensor de huellas digitales que tenemos en la parte de atrás. Y nada más para no hacer el cuento más largo, les voy adelantando que este sensor funciona de forma rápida y precisa. Esta posición a mí me parece súper cómoda porque se sitúa exactamente en donde pones tu dedo índice cada vez que estás sosteniendo el teléfono. Algunas personas no concuerdan con esta idea porque dicen que cuando el teléfono está sobre la mesa lo tienes que levantar para poderlo desbloquear. Este sensor no funciona para otra cosa más que para desbloquear la pantalla. Pero vamos con lo que sin duda es lo más atractivo de este nuevo LG G6 y es la pantalla. Como se pueden dar cuenta, ocupa prácticamente toda la parte frontal. O sea que decidieron quitarle casi todos los bordes que teníamos en los modelos anteriores. Pantalla de 5.7 pulgadas con resolución Quad HD y tecnología IPS. Y por lo menos en cuestión de calidad de visualización, creo que no tengo ninguna queja. La verdad es que la pantalla se ve impresionante. Muchas personas prefieren la tecnología IPS por encima de la AMOLED porque hace que se vean los colores mucho más apegados a la realidad. Ahora, a esta pantalla hay que sumarle que además de IPS, LG decidió sumar la tecnología HDR10 y también la Dolby Vision. Todo esto en conjunto hacen el display que LG llamó Full Vision. Y sin tanto bla 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 y mucha explicación sobre las tecnologías, ¿para qué sirven todas estas cosas que le pusieron al display? Bueno, pues esto se traduce en mejor brillo, en colores más vívidos y también en una optimización de los recursos para que en el momento de brindarte colores más intensos y negros más oscuros y una mejor actualización de imagen, mejor brillo, etcétera, no afecte tan agresivamente el rendimiento de la batería. Y en este sentido creo que LG se sacó una palomita porque precisamente todo lo que tiene que ver por lo menos con HDR es el futuro de la visualización de contenido multimedia en los celulares. Para poder disfrutar de contenido Dolby Vision y también HDR necesitas ver videos que hayan sido grabados de origen con esa tecnología y actualmente las opciones son muy pocas. O sea que si por ejemplo quieres ver un video HDR en YouTube, pues hasta el momento no se puede.
Pero, por ejemplo, en aplicaciones como Netflix sí es posible. Cada vez son más los contenidos que se están grabando en contenido HDR, para lo cual, por supuesto, necesitas tener una cuenta especial. Es importante destacar que la relación de aspecto de esta pantalla es de 18:9, no de 16:9 como el resto de los celulares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si lo notas, tenemos una pantalla rectangular, o sea, mucho más alargada que de lo normal. Pero también tiene sus detallitos, como por ejemplo el hecho de que las aplicaciones no están hechas para reproducirse en pantallas con esta relación de aspecto. En ese sentido, por ejemplo, lo que hizo Samsung fue añadir una función al sistema operativo de sus teléfonos para adaptar la reproducción de las aplicaciones y de los videos al tamaño de la pantalla. LG trató de hacer lo mismo, sin embargo, no lo logró con los mismos resultados. Otro detalle, por ejemplo, es el de los videos de YouTube, que en el caso del S8, como recordarán en la reseña que les conté, en el momento en el que abres el video te aparece ahí un botoncito para poder ampliar el video. O sea que si de pronto abres un video en este teléfono en YouTube, es muy probable que tengas la barra negra a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Y entonces, ¿cuál es el caso de tener un teléfono con una pantalla tan innovadora si de todos modos vas a tener todos estos marcos alrededor de la pantalla? Y ya sé que algunas personas estarán pensando en apuntarme que lo malo de lo que hizo Samsung es que en realidad lo único que hace es hacerle un pequeño zoom, por lo cual se recorta un poquito la calidad. Pero la realidad es que yo que estuve probando los S8 no me pareció para nada grave, de todos modos se seguía viendo muy bien el video. Y creo que lo más importante como marca es que tú le des la opción al usuario siempre de utilizar o no utilizar una herramienta para que él utilice como mejor le convenga. Y ya que nos estamos clavando un poquito más con toda la parte multimedia, me gustaría comentarles cómo me fue en este sentido, porque saben que yo me la paso escuchando música y viendo videos todo el tiempo. Como les comentaba, la única bocina que tiene es la de la parte de aquí abajo, o sea que no tenemos audio estéreo. Pero bueno, si nos dejamos de poner así de exigentes en cuestión de calidad, esta bocina se escucha bastante bien. No es muy potente, pero creo que cumple con lo que tiene que cumplir. Y para aquellos que son muy clavados y muy exigentes con todo lo que tiene que ver en la parte musical, les dará gusto saber que aquí en México se vende la versión especial con el chip que reproduce sonido a 32 bits. Esto no es algo súper evidente que puedas notar de forma tan sencilla si te ponen un teléfono con este chip o sin este chip, pero definitivamente, como les comentaba, si eres uno de los que aprecian esta alta calidad, quedarás satisfecho con este valor agregado. Otro cambio importante del G5 hacia el G6 es la certificación IP68 que hace resistente el teléfono al agua y también al polvo. A nosotros como consumidores nos dicen que un teléfono es resistente al agua y al polvo y por supuesto que lo primero que queremos hacer es ir a meterlo a una alberca o meterlo a un chorro de agua. Y sí, definitivamente estos teléfonos fueron hechos para poder resistir. Sin embargo, si nos damos una vueltecita ahí por la página de LG México, viene la aclaración, la nota de que esta certificación se obtuvo a través de pruebas en condiciones controladas, en laboratorios, etcétera, por lo cual no te recomiendan hacerlo en casa porque no te aseguran que vaya a tener los mismos resultados. O sea que no te aseguramos, aunque te estamos diciendo que es resistente al agua, que si lo metes al agua vaya a salir funcionando. ¿Cuál es el punto entonces de utilizarlo como valor agregado? En ese sentido, mal. Pero bueno, como es mi trabajo probar los teléfonos para todo lo que prometen, pues yo sí lo metí al agua, lo estuve mojando ahí en varias ocasiones y no le pasó absolutamente nada. Siempre salió triunfante de todo el contacto con el agua, lo cual me da muchísimo gusto. ¿Por qué se puede mojar si en la parte de los audífonos y en la parte de la conexión USB no tiene ninguna protección? Bueno, pues ya los teléfonos que dicen que son resistentes y que tienen esto expuesto es porque tienen, digamos, una fibra especial que repele el líquido. Y ya por último, nada más me gustaría mencionar que algo que sí no me gustó es que ya que está húmeda la pantalla no responde tan bien al tacto. Actualmente ya otros teléfonos, y me ha tocado comprobarlo por ejemplo con los más recientes Galaxy y también los iPhone, que aunque los saques así recién de la alberca todavía te alcanzan a responder bien para poder manipular la pantalla, y en este caso no. Vámonos ahora a la parte del software para ver qué tan buen teléfono es, mejor dicho, qué tan buen Android es. La versión que viene de fábrica es la 7, ya la más reciente y seguro con actualizaciones para una vez que se libere Android 8. Como te puedes dar cuenta, la interfaz es cada vez más apegada a Android puro,
Antes la interfaz de usuario de LG estaba muy saturada, bueno, en general la de todas las marcas. Algo que ha sobrevivido, por ejemplo, de generaciones anteriores, es el NoCon, que es con el que puedes desbloquear la pantalla con solo tocarla, como si estuvieras tocando la puerta. También todo lo que tiene que ver con hacer notas en la pantalla. En general, LG no tiene muchos gestos de movimiento, pero por ejemplo, al momento de estar reproduciendo un video desde el almacenamiento interno, puedes jugar con tus dedos, por ejemplo, para atrasar o adelantar el video, para subir o bajar el brillo de un lado, o bien para subir o bajar el volumen del otro lado. Son este tipo de detallitos que de pronto te vas encontrando una vez que le vas metiendo mano ahí, pero tampoco es la interfaz de usuario que yo calificaría como más intuitiva de todos los Android. Estaría bueno que ustedes me pusieran en la parte de los comentarios si han probado un LG, qué es lo que más les ha gustado y menos les ha gustado de la tecnología que integra en sus celulares. Ahora, eso es lo que tiene el teléfono. ¿Qué tan rápido lo corre? Pues creo que en ese sentido tampoco tengo ningún problema. Este celular funciona con un Snapdragon 821, que tiene 4 núcleos y corre a velocidad de 2.3 GHz. Entonces, aquí tengo dos cosas que decirles. Por un lado, mi experiencia de usuario, en la cual, como les comentaba, no sentí que la batería se elevara de temperatura de forma agresiva. Sin embargo, desde el punto de vista de consumidor, como que tengo un problema que no puedo sacarme de la mente, y es el hecho de que este teléfono es 2017. Mientras que teléfonos de otras marcas también presentados en este año están utilizando versiones más recientes de Qualcomm Snapdragon, como por ejemplo la 835. Entonces, en ese sentido, pues si está compitiendo directamente, definitivamente es una desventaja. Y lo podemos ver de forma un poquito más gráfica a través de las pruebas benchmark realizadas a los teléfonos, y en la cual pues este LG G6 se coloca hasta el número 38 de la lista, estando muy por debajo de, por ejemplo, teléfonos como el iPhone SE, el OnePlus 3, el iPhone 7 y por supuesto los Galaxy S8. Pues desde el punto de vista, si tengo, digamos, el mismo presupuesto para comprarme un teléfono de gama alta, pues en la mayoría de las ocasiones me voy a ir por el que sea más poderoso. Así que esperemos que este error no lo vuelva a cometer LG con la próxima generación de sus celulares y lo ponga a competir mucho más hombro a hombro con los que compiten en categoría, no solamente por características, sino también de precio. Por todo lo demás, creo que está bien. Cumplidor, 4 GB en RAM, tiene 32 GB de almacenamiento interno y, como ya les mencionaba, la ranura para la micro SD por si esos 32 GB, que por supuesto lo creo, no son suficientes. De entrada se pueden dar cuenta que este teléfono tiene dos lentes. En esta ocasión los dos lentes son de 13 megapíxeles. ¿Para qué queremos dos? Bueno, pues para tomar fotografías de forma completamente independientes. El primer lente nos ayuda a capturar fotografías con ángulo de visión de 71 grados y el segundo lente de 125 grados. Este cambio lo podemos hacer de forma súper rápida y sencilla desde la aplicación de cámara con los botones que aparecen en la parte de arriba, en donde puedes elegir uno u otro, uno u otro. Y como te puedes dar cuenta, la diferencia es bastante notable. Yo recomiendo, por ejemplo, el ángulo de visión de 125 grados para todo lo que tiene que ver con viajes, con fotografías a monumentos. Ahora, que si no te gusta este efecto como de ojo de pez en el cual se ven muy curvos cada uno de los extremos de la fotografía, no te preocupes, siempre puedes utilizar el primer lente. Y de hecho, mi recomendación es que si estás tomando fotografías de noche o con poca iluminación, utilices el de ángulo de visión de 71 grados, porque ese da mejores resultados cuando las condiciones de luz no son precisamente las más adecuadas. Cabe mencionar que en modo automático no me decepcionó. Salen bien las fotografías de noche, de pronto sí llegué a notar ruido en estas fotografías, pero por ejemplo lo pude corregir un poquito con el modo manual. Y es que esta interfaz de cámara nos permite controlar en uno de sus modos todo lo que tiene que ver con exposición, el ISO, el enfoque, etc. Incluso me sorprendió que este modo manual viniera también integrado a la cámara de video, que eso no es usual en los teléfonos. Generalmente el modo manual para regular todo este tipo de ajustes en la iluminación solamente es para fotografía, y aquí lo tiene también integrado en video, así que en ese sentido, bien. Y al momento, por ejemplo, de capturar objetos en movimiento, pues sí, también me llegué a encontrar con este problema. No tiene un seguimiento de objetos tan efectivo como otros celulares. No sé, alguna fotografía de deporte o de algo que se esté moviendo o incluso saltando tú, pues sí se va a notar ahí un poquito barrido. Pero bueno, en general, bien con la cámara principal. Creo que tiene este valor añadido de poder utilizar diferentes ángulos. Cuando la iluminación en el exterior es buena, creo que te deja bastante satisfecho. Lamentablemente, con la cámara frontal no quedé tan feliz.
Esta cámara frontal es de 5 megapíxeles y solamente es un lente, aunque añadieron un modo, digamos, virtual para poder también tomar fotografías en dos ángulos completamente distintos. El primer ángulo de visión es de 88 grados, digamos normalito, y el segundo es de 100 grados. Por lo cual, si de pronto quieres aplicar ahí la selfie con los amigos o estás de viaje y necesitas que atrás se vea el monumento increíble o el paisaje increíble, pues es un modo que puede llegar a resultar muy útil. Sin embargo, cuando son fotografías de noche o estás tomando fotos con iluminación artificial y no es precisamente la más uniforme, las fotografías se ven mal. Y cuando digo mal, es mal. Bueno, pues algo así llega a pasar con la cámara frontal de este teléfono en ciertas condiciones de iluminación. Y aunque el lente esté limpio, como lo pueden ver en estas fotografías, se alcanza a ver un filtro como blanco en el cual se pierde muchísimo detalle. La cara, aunque no tenga el filtro de belleza, se ve así como muy, muy plastificada. Así que en ese sentido sí, no quedé nada contento y teléfonos de otras marcas pues quedan muy, muy por delante de este celular. Así que bueno, en este sentido, la cámara frontal, híjole, me deja con muchos sentimientos encontrados porque por un lado está muy padre esta opción de tener dos ángulos de visión distintos, pero por otro lado la calidad. Y para terminar, vámonos a la parte de video, que esta, para que vean, ahí sí quedé mucho más satisfecho. Volví a respirar porque el teléfono no es precisamente muy barato, así que me puse a grabar videos en calidad 4K y también Full HD. Uno puede elegir el formato en el que quiere grabar estos videos, en 18:9 o en 16:9, dependiendo de para qué los vayas a utilizar. Y el estabilizador óptico funciona bastante bien, sobre todo cuando estás grabando en Full HD. Cuando estás grabando en 4K, híjole, ahí sí se llega a notar un poquito más el movimiento de las manos. Lo que sí también tengo que aplaudirles es que sea de los pocos teléfonos que graben video con calidad Hi-Fi para el audio. Así que los dos micrófonos que trae integrado el teléfono, aquí es en donde más se lucen. Y bueno, si se están preguntando qué es lo que hizo LG en la cámara de este celular en cuestión de software que no encontraremos en otras cámaras, hay un menú llamado Square Camera con el cual vamos a poder jugar ahí con unos modos de fotografía creativos en el cual podemos superponer fotografías, podemos hacer ahí cosas bastante interesantes que después puedes compartir en redes sociales. Y para terminar, la batería, que definitivamente tampoco me gustó en este teléfono. La capacidad es de 3300 mAh, lo cual no está nada mal, pero al parecer el teléfono consume más recursos del que uno pensaría y la pantalla sí jala demasiada energía. Por lo cual, los días que yo estuve utilizando el celular lo desconectaba a las 9 de la mañana con un 100%, igual que todos los celulares que pruebo, haciendo más o menos las mismas actividades que hago siempre con todos los teléfonos, y a las 4 o 5 de la tarde ya tenía yo que estar buscando en dónde iba a conectar el celular porque el teléfono no aguanta un día completo. Sin embargo, si lo ponemos nuevamente en comparativa con otros teléfonos de la gama alta, pues ahí sí se queda mucho en desventaja, porque sí he probado celulares que me alcanzan el día completo. E incluso con el Xiaomi Redmi Note 4 y el Redmi 4X, tuve desempeños increíbles en el que de verdad casi no tenía que preocuparme por la batería. Así que, pues, si bien tampoco es el único celular de gama alta que se tiene que conectar más de una vez al día, pues definitivamente estaría mejor un desempeño distinto en este sentido. Lo que rescata un poco este apartado de la batería es que tiene tecnología de carga rápida, por lo cual con un poco que lo conectes, pues ya tienes ahí suficiente para poder aguantar hasta que llegues a tu casa o a tu próximo evento. Entonces, ¿qué opinan del LG G6? Así es más o menos como a mí me fue con este teléfono. Me han preguntado si lo recomiendo o no lo recomiendo. Bueno, pues definitivamente tiene un diseño muy atractivo, tiene un cuerpo muy sólido, la pantalla está muy atractiva. Sin embargo, todavía siento que hay un par de detallitos muy importantes, además, que pueden mejorar todavía, como es la adaptación del contenido a la pantalla de formato 18:9 de este celular, un mejor desempeño de batería y definitivamente una mejor cámara frontal. A grandes rasgos, no puedo decir que el LG G6 sea un mal teléfono. Sin embargo, si a ustedes les gustó mucho el diseño, quieren dar este salto a teléfono de casi sin bordes y ya han tenido teléfonos de la marca anteriormente, por lo cual conocen y manejan bien la interfaz de usuario que ofrecen, bueno, pues adelante, es un teléfono que a grandes rasgos los va a dejar satisfechos, pues en la mayoría de las categorías. El precio de salida aquí en México estuvo en 16 mil pesos, sin embargo, ya si le buscan por ahí en internet, yo lo he encontrado, por ejemplo, en Amazon a un precio de 11 mil 999 pesos, lo cual me parece mucho más lógico y hace que el teléfono tenga una mucho mejor relación costo-beneficio.
porque por 12 mil pesos entonces es un mejor teléfono que si lo pagas por 16 mil. Pero bueno, ya saben que estoy para responder absolutamente todas las preguntas que tengan. Yo soy Charlie P y si quieren la reseña de algún otro teléfono o un versus con este LG G6, pónganlo en la parte de los comentarios. Para más tecnología están en el lugar correcto. Paréntesis.com.